Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Josué. Ok. Muy bien. Bienvenidos de nuevo a esta sesión. Buenas noches, maestra. Sí, buenas noches. Ok, un gusto nuevamente y bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. El tema de hoy es funciones y fórmulas. Hola Yesenia, buenas noches. Bien. A continuación tendremos la definición de función. Ya tenemos una idea básica, una idea principal, que es una fórmula. Cosas como básicas que cuando vamos a editar una fórmula, pues siempre debemos iniciar con el signo igual, al igual que cuando vamos a utilizar una función. Iniciar siempre con el signo igual para editar una fórmula. Fórmula ya sea para realizar operaciones básicas o algún otro tipo de operación. Entonces, una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo, porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Para crear una fórmula que haga referencia a valores de otras celdas, número uno va a ser siempre el primer paso. Seleccione una celda. Tenemos que estar ubicados en la celda donde escribiremos la fórmula. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Entonces, como número dos, tenemos que debemos escribir el signo igual. Y aquí está la nota básica, que a esta altura nosotros estamos claros de que las fórmulas de Excel siempre comienzan con el signo igual. Número tres, seleccione una celda o escriba su dirección en la celda seleccionada. Se ve en esta imagen que hay una venta, gastos generales y beneficio del mes de enero. Se está iniciando una fórmula con el signo igual haciendo referencia a la celda B2, que está resaltada. Cuatro, escriba un operador. Por ejemplo, en este ejemplo, el guión o el menos para restar. Número 5, seleccione la celda siguiente o escriba su dirección en la celda seleccionada. Y aquí ya se ha conformado la fórmula. Igual B2 menos B3.
Y 6, presione Entrar. El resultado del cálculo se mostrará en la celda que contenga la fórmula. Pero una fórmula, número 1, al escribir una fórmula en una celda también se muestra en la barra de fórmulas. Ya nos hemos dado cuenta de eso. Número 2, para ver una fórmula, seleccione una celda y esta se mostrará en la barra de fórmulas. Vea que aquí está el signo igual, la función suma, la celda B2, B3. Está de diferente manera. Aquí está como fórmula básica y aquí está utilizando una función. Escribir una fórmula que contiene una función integrada. Ya sabemos que lo primero es seleccionar una celda vacía, que lo segundo es escribir el signo igual. Escribir la función, hay tantas funciones, en la biblioteca de funciones hay muchísimas funciones, que en este ejemplo es para obtener ventas totales. La sintaxis de las funciones requieren que se abra un paréntesis después de escribir la función. Luego se selecciona el rango de celdas que se desea sumar y se debe escribir un paréntesis de cierre, como se muestra aquí. Igual suma el rango desde B2 hasta G2. Eso significa el dos puntos. Hasta G2. Y pues al cerrar el paréntesis se presiona Enter para obtener el resultado. Las partes de una fórmula de Excel. Una fórmula también puede contener algunos o todos los elementos siguientes: funciones, referencias, operadores y constantes. Y estas son las partes de una fórmula. El signo igual, que es con el que se inicia. Puede haber funciones. En este ejemplo, la función pi devuelve el valor de pi, un valor bien conocido. 2, las referencias, que en este caso es A2, el valor de la celda A2, lo que contenga cualquier celda a la que se haga referencia. Constantes, no en todas las ocasiones aparecen constantes en las fórmulas, pero en este ejemplo hay una constante que es un número o valores de texto escritos directamente en una fórmula, por ejemplo, este 2. Y los operadores, que en este ejemplo está el acento circunflejo, que eleva un número a una potencia, y el asterisco que multiplica los números. Luego vamos a ver el orden en el que Excel ejecuta las operaciones. ¿Qué haría aquí, por ejemplo, Excel? Si nosotros lo resolvemos lineal, pensaríamos, pi vale 3.142 multiplicado por A2, que desconocemos ese valor, puede ser cualquiera, elevado a la 2. Pensaríamos nosotros que así lo haría, pero Excel ordena las operaciones y efectúa primero la Excel. potencia. Como Word. Para hacer esta vista con el 3. Y luego efectúa la multiplicación. Vamos a ver unos ejemplos. Y para eso, pues ya saben ustedes que tenemos la hoja de práctica. Y están las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Pues esa suma la podríamos hacer tan normal, ¿verdad? Es tan fácil hacer la suma que, por ejemplo, escribimos el signo igual, hacemos clic en la celda. Presionamos el más y hacemos clic. Aquí no pude hacer clic, pero
Me puedo regresar con la flecha hacia arriba o simplemente puedo escribir el nombre de la celda en el que está el otro valor. Y ya tenemos la suma. Ahí no hemos utilizado función, simplemente una suma básica. Y ya saben ustedes que si vamos a utilizar una función, la función para sumar se llama suma. Presionamos doble clic y seleccionamos el rango que vamos a sumar. Entonces, esa sería otra forma de hacer la suma. Con fórmula y con función. Para hacer la resta igual. Igual a la celda menos la otra celda. Tenemos una función para resta. Hacemos una resta básica normal. Una multiplicación igual, multiplicamos el asterisco para multiplicar y seleccionamos, presionamos Enter. Para la multiplicación hay una función que se llama producto, que nos multiplica los números especificados como argumentos. ¿Qué números deseo multiplicar? Puede ser un rango. Voy a seleccionar esos. El rango me quedó de E4 a G4 y voy a ver qué pasa. Pues me efectúa la multiplicación con función producto y con una multiplicación normal. Podemos hacer la división de estos números. La pleca nos va a servir para dividir E6 entre G6. Y no tenemos una función para dividir. Hicimos una fórmula básica. Luego están las funciones de texto. Vamos a hacer. No, antes vio. No sé si alguien quiere participar o hay un micrófono. Bueno, Y si deseamos participar, me avisan, ¿verdad? Recuerde que puede hacerlo. Ok. Tenemos entonces esta hoja que se llama funciones de texto. Dice acá texto en columnas. Aquí está una columna con el nombre completo, los dos apellidos separados por coma y los dos nombres. Se ha dejado este espacio en el caso que en algún momento se requiera separar primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Entonces haremos lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña Datos. Aquí donde dice en la categoría o en el grupo de herramientas de datos, aquí dice texto en columnas. Es un asistente para convertir texto en columnas en tres pasos. Paso uno de tres. El asistente estima que sus datos son ancho fijo. De manera predeterminada, nos deja seleccionada la opción de ancho fijo. Aquí hay una vista previa de los datos seleccionados. Voy a presionar siguiente. En el paso 2, nos permite establecer el ancho de los campos. Aquí aparece, dice que para crear un salto de línea, haga clic en la ubicación deseada. Para eliminar un salto de línea, haga doble clic en la línea. Se refiere a esta línea vertical que aparece acá. Y para mover un salto de línea, haga clic y arrastre. Esta es la vista previa, justamente lo que nosotros queremos. Aquí podemos observar que ya está en cuatro columnas. Primer apellido, segundo apellido, sí, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Voy a presionar siguiente.
En el paso 3, vamos a seleccionar cada columna y su formato de datos. Como es un texto, lo vamos a dejar en general. Aquí dice el destino. En B6, dice aquí. Sí, en B6 me quedé ubicada y sí deseamos que allí comience a dividir el texto. Y aquí tenemos la vista previa, tal como la necesitamos. Voy a presionar finalizar. Dice, aquí ya hay datos y nos pregunta si desea reemplazarlos. Es decir, que como en esta columna ya están estos datos, entonces, ¿en realidad deseamos cambiar esa forma? ¿Que ya no aparezca el nombre completo, sino que nos aparezca dividido? Presionamos aceptar. Y ahí, como solo me había quedado en esa celda, pues solo esa me aplicó, solo ahí me la aplicó, pero yo necesitaba que lo hiciera en todo. Lo voy a seleccionar. Vea lo que pasó, justo lo que andábamos buscando, la separación de apellidos y nombres. Voy a seleccionar este rango y voy a probar esta. Ok. Lo selecciono todo para que se aplique a todo. Que la elimine, pero vamos a buscar esa opción donde vamos a poder eliminarla. Voy a seleccionar los otros nombres. Voy a ir de nuevo, recuerde, datos, texto en columnas. Aquí ya me da otra opción que dice delimitados. Ok, ahí en delimitado dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos. Ok, vamos a presionar siguiente. La coma aquí puede ser un separador de campos. Presiono siguiente. En el paso 2 aquí le puedo decir que le voy a decir los separadores de este texto no son tabulaciones. Le vamos a quitar eso que dice tabulación. Es una coma. Vea cómo tiene ahí la vista previa. Lo que va pasando a medida le va cambiando. Y no pone reemplazar con por espacio. No pone reemplazar con por espacio. Justo en este momento creo que vamos a lograr lo que usted dice. También voy a activar el separador espacio en el caso que yo quiera ese formato. Recuerde que usted va a ir viendo, si usted quiere que le aparezca apellidos juntos y nombres juntos, pues lo deja así. Pero digamos que yo quisiera esta tendencia, voy a seleccionar estos dos separadores y tengo la vista previa. Presionando siguiente, pues puedo observar. Dice ahora que el destino es B7. Y sí, ¿verdad? Queremos que allí comience en B7. Finalizar. ¿Cómo hay datos? Me pregunta. Selecciono aceptar. Entonces ahora he hecho la separación y ya no tiene la coma porque se le activó, se le indicó que había una coma de separación. Entonces, ahí quedamos, ¿verdad, compañero? Con el que nos decía que la coma no la eliminaba, Jorge, pues logramos que no se viera. Esa es una de las cosas en las que podemos aplicar el texto en columnas. Luego. Sí, muy bien. Tenemos aquí como lo inverso, que está la concatenación, que de pronto tenemos nombres y apellidos separados, pero que en algún momento necesitamos ya tenerlos en una sola celda, que es lo contrario a lo que teníamos acá. Para concatenar,
¿Se acuerdan de la primera práctica que hay un operador de concatenación? Empezamos con igual, seleccionamos la celda. Correcto, el ampersand. Correcto. Entonces ahí escribo el ampersand. Pero recuerde que si yo escribo, lo escribo así, me lo va a dejar junto. Entonces aquí yo tengo que agregar un espacio en blanco. Y cuando tengo que agregar un espacio en blanco, lo hago entre comillas, ampersand, y la otra celda que quiero unir. Entonces aquí está uniendo la celda H6, uniéndola con un espacio en blanco y uniéndola con I6. Y ahí ya tengo concatenado el primer nombre. Recuerde que si es el mismo comportamiento, simplemente yo puedo hacer el relleno hacia abajo. Yo le voy a presionar control Z. En la celda J7, si escribo el signo igual, hay una función que se llama. Aquí están estas dos funciones. Hay una función que dice que concatena una lista o rango de cadenas de texto. Y concatenar une varios elementos de texto en uno solo, es lo mismo. Esta que aparece con triángulo amarillo es como utilizada en las versiones anteriores de Excel. Excel tiene como su función reciente la función concat. Probablemente en versiones futuras ya no venga la función concatenar. Todavía la conserva. Hace lo mismo. Utilicemos la función concatenar y sus argumentos dice que es texto 1 y texto 2. Entonces, ¿cuál es nuestro texto 1? Esta celda. El separador de argumentos es punto y coma. ¿Cuál es mi texto 2? El texto 2 es el espacio en blanco, porque si no lo va a dejar unido. Comilla, espacio, comilla. Y coma para separar el argumento. El otro texto es este. Presionamos Enter y ahí pues ya ha funcionado. Recuerde lo mismo, ¿verdad? Puede arrastrar hacia abajo, sin embargo, quiero utilizar la función concat, que es básicamente, trabaja lo mismo. Sus argumentos son de texto. Selecciono la celda, punto y coma para separar el argumento, mi espacio en blanco, punto y coma y la siguiente celda. Y hemos hecho lo mismo de tres maneras diferentes. Hemos concatenado, si en un dado caso tienen datos separados y quieren unirlos, pues esa es Disculpe, maestra, ¿podría explicar la número dos? la número La dos es, manera. sí, de la función Por concatenar. favor. Sí, Sí, gracias. claro que sí. La función concatenar se llama así, la concatenar. El texto es este texto, el que queremos concatenar o unir o pegar. Punto y coma, ahí está mi separador de argumentos. Aquí tengo que agregar un espacio en blanco, porque si no lo hago, quedaría unido el nombre con el apellido. Punto y coma como separador de argumentos y la siguiente celda. Ahí cierro paréntesis. Yo tengo, les confieso que tengo una mala costumbre de no cerrar paréntesis, una mala práctica. Sin embargo, funciona. Gracias. Ajá, entonces ahí está con la función concatenar. Claro, funciona no cerrando si utilizamos solo una función, pero cuando usted tenga que utilizar funciones anidadas, sí tiene que ponerle mucha atención a los paréntesis de cierre. Esa es la manera de concatenar. Aquí tenemos fórmulas de texto.
Tenemos letras en minúsculas y de pronto queremos que eso se convierta en mayúscula. Está la función que se llama mayús. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Hay un argumento para la función mayús que es el texto. ¿Cuál texto quiero convertir? Este. Presionamos Enter y ya tenemos el texto en mayúscula. Y queremos un texto, si está en mayúscula el texto, lo queremos en minúscula. La función es min. Convierte las letras de una cadena de texto en minúscula. El argumento es texto. Selecciono el texto que se desea convertir. Enter. Y tenemos el resultado en minúscula. Tipo oración y nombre propio es el mismo. El tipo oración es el que nos deja la inicial mayúscula. La función es nom propio. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda. La primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás en minúscula. El argumento es texto. Selecciono la celda a la que le quiero aplicar nom propio y vea, tenemos las iniciales mayúsculas. Y como es la misma función, la nombre propio, la voy a arrastrar. Y se ha arrastrado la función nom propio a este texto y se ha colocado la inicial mayúscula. La siguiente hoja, tenemos promedio. Tres notas que queremos promediar de estos nombres. La función se llama promedio, igual. Promedio. ¿Cuáles son los números? Estos tres. Los selecciono de una vez, selecciono el rango. Selecciono desde C5 hasta E5. Aquí aparece el rango que vamos a promediar. Enter. Ahí tenemos el promedio. Como es lo mismo para todas las de abajo, voy a arrastrar. Y ahí está el promedio de esas tres notas para estos nombres. ¿Hay alguna diferencia? No sé si todavía en arrastrar la fórmula. Ajá. No, ninguna. De hecho, darle doble clic es mucho más fácil. Ahí lo borré todo. Ajá. Sí, claro. Ahí, eso es lo bonito que cuando usted ya practica, usted se da cuenta de algo y dice, ah, hombre, esto es más fácil, ¿verdad? Entonces, usted haga lo más fácil, ¿verdad? Porque es lo mismo, si usted se ubica en la esquinita de la celda y presiona doble clic, le pasa lo mismo y es más rápido. Porque si el rango es más largo, ya no tiene que estar arrastrando. Entonces ahí tenemos el promedio. Solo recordar que ahí el cursor tiene dos formas, vea que hace la flechita de cuatro. Y también puede arrastrar o copiar. Correcto. Sí, no es lo mismo tener el puntero al centro de la celda, que es una cruz blanca gruesa, a tenerlo en la esquina encima del cuadrito, que el puntero se convierte en una cruz delgada negra. Tampoco es lo mismo tener el cursor encima del borde que se convierte a un puntero de flecha blanca acompañado de cuatro flechas delgadas y pequeñas. Entonces, es bien importante. Gracias, compañero, por ese aporte para que lo tengamos en mente. Los punteros son importantes. Voy a mostrar las columnas y para eso pues voy a seleccionar G, voy a arrastrar hacia la derecha, clic derecho, mostrar.
Lo mismo haré acá con el número 15, lo selecciono, arrastro hacia abajo, clic derecho, mostrar. Ahí tenemos ya utilizada la función promedio. Aquí le voy a cambiar para que no nos cause confusión. Le vamos a poner ahí promedio. Y aquí, bueno, podemos hacer lo que sea, al revés o algo así, porque es que total suena más a suma. Podemos dejarle total. Porque de pronto a veces se necesita saber el total de puntos. Y para eso es una sencilla suma. Para la suma, o la edito desde acá, ¿verdad? La suma, selecciono el rango que quiero sumar y eso pues lo arrastramos o hacemos doble clic y aquí tenemos el total de puntos de estas tres notas. Solo por darle un formato. Aquí vamos a seguir haciendo, quiero hacer las funciones básicas. Voy a regresar a la pestaña inicio. En este icono donde tenemos las funciones básicas, que está la suma, ya la aplicamos, promedio, ya lo aplicamos, vamos a aplicar contar, más. Entonces voy a poner acá contar. Ahí quizás no vamos a tener como tanta diferencia, pero lo voy a aplicar. Máximo, digamos que queremos poner, porque como esto es encabezado, entonces mejor pongámoslo claro, ¿verdad? Nota máxima. Nota mínima. Y aquí quizás sería dar notas, porque aquí vamos a tener el mismo número. Y voy a aplicarle un bordecito para que se vea. Aquí me voy a los bordes y simplemente selecciono todos. Lo mismo voy a hacer aquí, abajo. Puede escribir total o suma, ¿verdad? Como se quiera llamar, suma, promedio, contar, nota máxima, nota mínima. Aquí aplicamos la suma, recuerde que el método abreviado. Si yo selecciono, a ver, aquí depende qué es lo que vamos a querer sumar en verdad. Si vamos a querer que la suma se aplique a todo esto, incluyendo notas mínimas, notas máximas, contar notas, pues eso usted ya lo va a poder determinar en el momento que usted lo vaya a aplicar. Pero digamos, yo voy a seleccionar todo. Recuerde que aquí le deja el atajo para que usted pueda hacer una suma rápida. El atajo dice que es Alt igual. Solo que yo presiono Alt Shift igual, porque el igual se muestra presionando Shift. Entonces, Alt Shift igual. Ahí tenemos automáticamente la suma. Verifico. Selecciono la celda y veo arriba la barra de fórmulas y voy viendo que ya las sumas están hechas. Claro, aquí no hay por qué. No hay datos. Promedio. El promedio solo lo vamos a necesitar, por supuesto, de los nombres, ¿verdad? Ese es el rango, desde Juan hasta Rosaura. Y ese es el rango de S5 a C14. Y acá lo mismo, ¿verdad? Aquí sí quizás no nos va a funcionar el doble clic, aquí sí vamos a tener que arrastrar hacia la derecha porque queremos el promedio de aquí en todo eso, ¿verdad? Voy a ponerle borde a esto. Aquí, por supuesto, nos ha dado un error porque como el promedio hace una división, entonces como aquí no hay datos, no podemos dividir entre cero, pero cuando ya ahí hayan datos, esto va a cambiar. Este es un error cuando estamos dividiendo algo, una cantidad, entre cero. Es un error. En contar, la función contar está acá, contar números, selecciono.
Me ubica, me escribe la función contar, pero el rango me lo deja de C5 a C16. Debo modificar porque no ese es el rango. El rango es solamente de los nombres. Entonces ahí me deja que son 10 nombres. Este número no va a cambiar porque son 10 registros. Vea la diferencia que como aquí no hay datos, entonces la función contar nos cuenta dónde hay datos numéricos. Aquí no encontró datos, no dice cero. En los demás deja 10, hay 10 registros. Aquí va la función max. Queremos saber el valor máximo, la nota máxima, recuerde el rango. Ese es el rango. Y la nota máxima es 10. Y si hago esto hacia allá, aquí nos va dando la nota máxima. Nota máxima 10, nota máxima. Aquí tenemos el máximo de este promedio, el máximo de puntos. Ya vamos a cambiar eso. Y la nota mínima, que es la función min. Aquí está la función min. Modificamos el rango. Esa es la función min. Nos va a salir, nos va a mostrar ahí la nota mínima. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a utilizar la función contar, pero no de este rango, solamente de las tres notas. Y aquí siempre nos va a salir tres, ¿verdad? Tres. Quizás para no confundir esto, voy a ponerle quizás un colorcito diferente a esta sección que es donde están todos los cálculos. Vamos a ponerle un rellenito diferente como este. Naranja, énfasis 2, claro, 80%. Ahí es donde están como todos los cálculos. Lo mismo aquí. A dejarlo diferente para hacer notar que allí están los cálculos y los datos ingresados son estos. Lo mismo acá, la nota máxima de Juan. Y ahí tenemos, aquí la nota mínima, esto está malo. Aquí le vamos a cambiar la función, la nota mínima. O lo puedo hacer escribiéndolo igual a min, que es la función min de estos tres números de cerrado. Y arrastro hasta acá. Y allí ya tenemos, se pueden centrar los números, ¿verdad? Se pueden centrar para que se vea mejor. Incluso estos, recuerde que se pueden quitar esos decimales con estos iconos, disminuir decimales. Podemos dejarle solo uno. Y ahí tenemos ya, ¿verdad? De estas tres notas, hemos sacado promedio total. Este contar es para contar los registros. Nota máxima, nota mínima. Lo hemos hecho por nombre y lo hemos hecho por nota. Esas funciones básicas. Luego están otras funciones que si ustedes se vienen aquí a la pestaña Fórmulas, va a encontrar la biblioteca de funciones. Bien difícil usarlas todas porque están casi que por especialidad, que los matemáticos usan su propia biblioteca, los financieros. Por supuesto, hay funciones básicas como las que acabamos de usar. Entonces, si me vengo aquí a la biblioteca de funciones, está este insertar función que hace la misma función que este icono que está aquí de insertar función, este que está acá. Si utilizamos insertar función, nos aparece el asistente. Aquí podemos buscar una función. Aquí nos muestra las categorías. Estas son las usadas recientemente. Y aquí podemos ver todas las funciones, todas las categorías.
la financiera, fecha y hora, todas estas que tenemos acá, también las tenemos aquí en la biblioteca de función. Cuando hacemos clic en las funciones, nos aparece una pequeña ayuda. ¿Qué hace esa función? ABS. Devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Ese ABS, como cuando en matemática nos decían valores absolutos. Los valores absolutos van a ser positivos, siempre. Entonces, de pronto, usted va a poder necesitar esa función cuando de pronto tenga números negativos, pero que no quiera que aparezcan como negativos, entonces con la función ABS lo puede eliminar. ¿Quiere más ayuda? Váyase a esta ayuda de la función que usted quiera y ahí en la ayuda le aparece una información amplia de esa función en específico y también algunos ejemplos. Tenemos las funciones financieras. Voy a salirme de acá. Ese es el asistente que usted lo puede usar. Aquí tenemos la autosuma, que es las funciones básicas, y donde vamos a más funciones, nos vamos al mismo asistente de función. Usado recientemente, pues estas son las funciones usadas recientemente. Y, por ejemplo, aquí están las financieras. Como les digo, para los financieros aquí tienen como muchas opciones, ¿verdad? Para calcular intereses. Digamos, esta función que dice número de periodos devuelve el número de pagos de una inversión. No sé, dice. Me pareció que había un mensaje, pero quizás no. Que vamos a utilizar esa función que dice NPER. Dice que devuelve el número de pago de una inversión basada en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante, porque es una de las más frecuentes en las financieras, ¿verdad? Para no financieros. Porque los financieros tienen como ya sus propias fórmulas, ¿verdad? Y sus propios cálculos y procesos. Entonces, digamos que para no financieros podríamos utilizar esta NP. Me aparece este asistente. ¿Qué argumentos tiene la función NP? Tasa, pago, BA. Cuando yo me voy ubicando, me va diciendo qué significa cada una de esas. La tasa es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales al 6%. O sea, depende. Estos valores tienen que estar en armonía todos. Si es una tasa anual, el pago debe ser anual y un valor actual, que es el valor de hoy. Si es un ahorro, a lo mejor es un valor cero o un número. Si es un crédito, pues el valor del préstamo. Están en negrita, que significa que son argumentos obligatorios. PF, que es el valor futuro, que o saldo en efectivo que se desea lograr después de efectuar el último pago. Si se omite, claro, en un préstamo, el valor futuro se desea que llegue a cero. Y en tipo dice que es un valor lógico para pagos al comienzo del periodo, para pagos al final del periodo. Estos argumentos que no están en negrita son argumentos opcionales. Puede no escribirlos y no afecta. Pero los que sí son obligatorios, sí hay que escribirlos, porque entonces la función no sabrá qué procesar. Por ejemplo, una tasa de un 14.65%. Si esa tasa es anual y los pagos van a ser mensuales, se debe dividir entre 12. Hay que tenerlo presente. Y si, por ejemplo, el pago mensual es de un 120, pues ahí lo escribimos. Y el valor actual, por ejemplo, si eso fuese un préstamo, 6.000.
Aquí usted ya puede tener la vista previa del resultado. Según el resultado de esta fórmula con estos valores, como dice que NP devuelve el número de periodos, indica que en 39 pagos aproximadamente se va a llegar, a ver, si yo aquí el valor futuro le pongo cero, recuerde que eso es opcional, no cambia el valor. Presionamos aceptar. Y con esos argumentos, claro, este número nos ha salido en frío porque no puse ahí este número, lo que nos está indicando, de acuerdo a la función que estamos usando, es cuántos pagos se deben hacer. Nos ha mostrado un número negativo, porque los desembolsos son números negativos. Si no quisiera ese negativo, a este desembolso que es el pago le podemos poner un signo menos porque es un desembolso. Si presionamos Enter, vean, fíjense que ahí es donde decimos, hizo un cambio, ahí es donde los financieros tienen como sus fórmulas, ¿verdad? Y ahí es donde se debe realmente analizar qué datos para las funciones financieras hay que utilizar. El dato ha cambiado, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, le quito el signo negativo al desembolso y quisiera que ese número me apareciera sin el signo, entonces ahí es donde vengo y aplico la función ABS. Lo voy a hacer acá mejor. Para editar una celda, lo puedo hacer con F2. Voy a hacer un poco para acá, para aquí. Con F2. Y allí voy a decirle. Esta es la forma también de utilizar funciones anidadas. Estoy utilizando, y aquí es donde es bien necesario que le prestemos atención al cierre de los paréntesis. Estoy envolviendo la función NPER con la función ABS para que se elimine el signo negativo. Entonces usted puede utilizar funciones anidadas como lo vaya requiriendo. Hay dos paréntesis abiertos. Uno cerrado, eso nos va a dar error, aunque nos puede corregir eso, pero fijémonos primero, mejor fijémonos nosotros. Ese paréntesis está de color. Cuando tenemos muchos paréntesis que usted lo va a utilizar con mucha frecuencia, muchas funciones anidadas, muchos paréntesis a utilizar, que su último paréntesis sea de color negrito, para que usted esté seguro de que ya no tiene más paréntesis que cerrar. Entonces, cuando presionamos Enter, ya no aparece el signo negativo, porque la función ABS está devolviendo un valor absoluto de todo este cálculo. Tenemos la siguiente categoría, que son las funciones lógicas, de la cual no voy a profundizar. Usted lo va a ver en el siguiente nivel. Funciones lógicas que son sumamente útiles, especialmente una de las básicas, que es la función sin. Luego encuentra la función o, la función y, que ya usted las utilizará posteriormente. Hay algunas funciones de texto, hay algunas, estas son unas de las que hemos utilizado, mayús, minús. Hay algunas de acá que las va a utilizar en los siguientes niveles. Por ejemplo, quizás una de las más frecuentes que podría estar utilizando, ya utilizamos concat. La función derecha. La función derecha tiene estos argumentos. El texto, que es como el único argumento obligatorio. Sin embargo, hay funciones que, a pesar de que no sean argumentos obligatorios, usted se va a dar cuenta cuando utilice más funciones en los próximos niveles que de pronto se hace necesario que usted siempre escriba un dato, sobre todo cuando hay una clasificación de datos. Usted va a tener que elegir alguno. Y pese a que no es obligatorio el argumento, muchas veces se convierte en obligatorio para determinar el tipo de dato que se va a mostrar. Entonces, para utilizarla, quizás voy a escribir
Veamos aquí uno de los nombres. Dice aquí Ana María Méndez Meléndez. Vamos a escribir. Ana. Voy a utilizar aquí la función derecha. Lo voy a escribir para no confundirnos. Función derecha. Y la voy a utilizar acá. Puedo utilizarla, recuerde, desde aquí, derecha. El texto, ¿de qué texto quiero utilizar la función derecha? De este texto donde acabo de escribir el nombre. Mi coma es mi separador de argumentos. Vea que el argumento que no es obligatorio aparece entre corchetes. Los argumentos no obligatorios aparecen entre corchetes. Es decir, si yo cierro el paréntesis ahí, me va a funcionar, no me va a dar error. Ahí, la función derecha lo que hace es, ahorita solo nos ha devuelto un carácter porque no le dijimos el otro argumento. Entonces, digamos que si yo quisiera, ¿cuántos caracteres quiero de ese texto? Quiero tres. Veamos qué pasa. Y nos ha dejado, voy a hacer para acá, para la, los últimos, es decir, los tres caracteres de la derecha. Si usted en algún momento necesita hacer eso. Tres caracteres de la derecha. Luego, lo mismo con la función izquierda, es una de las funciones básicas. Voy a anotar aquí función izquierda. Entonces, la función izquierda. ¿De qué texto? De este texto. ¿Cuántos caracteres? Cinco caracteres. Entonces, nos ha dejado los primeros cinco de la izquierda. Ahí para verlo. Estos son algunos ejemplos de las fórmulas de la biblioteca de texto, de la categoría de texto. Están las otras categorías, por ejemplo, la de fecha y hora. Estoy ubicada en la celda M10. ¿Qué sucede si presiono la función ahora? Ahí dice la pequeña ayuda. Dice que devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Y nos dice aún que esta función no tiene argumentos y que el resultado de la fórmula es volátil. Recuerde que aquí tiene la ayuda para más explicación y para que vea ejemplos. Lo que hace la función es tomar la fecha del sistema y la hora. Selecciona aceptar y pues ha tomado de que en este momento, pues hoy es 8 de junio y son las 20 y 54. Igual, en la de fecha de hora dice que tenemos año. ¿Qué hará la función año? ¿De dónde quisiera yo extraer el año? Veamos qué sucede si se celda, ya que allí hay un año. Bueno, antes de seleccionar aceptar, usted puede darse cuenta del resultado y va a ver que la función año nos va a devolver únicamente el año de esa celda que seleccioné. En las de búsqueda, aquí hay funciones de buscar, de coincidir, que usted la va a estar utilizando mucho en el siguiente nivel. Las funciones de búsqueda y referencia. Fíjese que no la quisiera explicar porque se la van a explicar en el próximo nivel. Entonces, por eso es que yo no me quisiera adelantar porque tengo una temática a desarrollar y porque es un contenido que no pertenece a este, sino pertenece al siguiente nivel. Por eso es que no voy a abordar el tema de las funciones de búsqueda y referencia porque ya van a ver que esa función índice ustedes la van a dominar, pero de lo más lindo cuando se encuentren en el nivel avanzado sobre todo.
Y el otro nivel va después de este básico, como si es el intermedio en el que ustedes, no sé si ya les llegó información aprovechando de que estamos hablando de niveles y que nos hace falta poquito tiempo, no sé si ya les llegó la información para que se inscriban al nivel intermedio. Porque hay tres niveles, el básico, el intermedio y el avanzado. Vaya, estén pendientes. Ah, dice Jocelyn que no, pero dice José que sí. Les animo a que se inscriban lo más pronto posible, porque recuerde que INSAFOR, inglés corporativo, trabajan en base a cupos. Entonces, si usted reserva lo más pronto que pueda, ah, ok, excelente. Mire, a algunos sí les ha llegado, pero dicen que a otros no. Yo les animo a que se, no sé si a los que ya les llegó la información de inscripción, podrían ayudar a los que no les ha llegado, porque dice, pregunta Jocelyn, que cómo se inscribe. Sí, Yesenia, son tres niveles, ¿verdad? Son tres niveles. Ahorita, pues ya decíamos anteriormente, estamos ahorita en el básico, en los primeros pasos. Luego ustedes se inscriben al intermedio, ¿verdad? Y cuando terminen el intermedio, se van a inscribir al avanzado. Así que les animo a que se inscriban pronto. Ya hoy, por ejemplo, terminamos 2 semanas. Sea, si ya le llegó la información, ahí Josué le está dando un número porque le va a explicar, ¿verdad? Tomen el número. Si ya le llegó la invitación para que se inscriban, les recomiendo que lo hagan pronto. Así ya tiene usted su espacio reservado. Claro, yo no le puedo garantizar nada de espacio porque como eso no es, ya se dieron cuenta que eso sí no lo manejo yo, es una parte administrativa de trámite que eso pues los facilitadores no lo hacemos. Entonces, lo que sí les animo es que se inscriban al intermedio para que puedan conocer muchas más funciones, ¿verdad? La siguiente categoría o biblioteca dice que son las matemáticas y trigonométricas dentro de las cuales está la función ABS, que es la que acabamos de usar, la función aleatorio punto entre, que la vamos a estar usando bastante, ya la usamos de hecho, las funciones matemáticas como coseno, logarítmicas, radianes, ahí está la función producto, que ya la utilizamos también. ¿Verdad? Y como les digo, las funciones, usted allí pues va explorando. Aquí, por ejemplo, están las funciones condicionales, ¿verdad? Aquí está la función suma que está dentro de la, de las categorías de matemáticas y trigonométricas. Y recuerde, usted, por ejemplo, esta suma producto, usted la va a estar utilizando en el avanzado, ¿verdad? Recuerde, si usted selecciona una función, le aparecen los argumentos, le aparece una ayuda, le aparece este enlace que lo lleva a más ayuda y más explicación y le da ejemplos de cómo utilizar las funciones. Y por supuesto, hay más funciones estadísticas, de ingeniería, de cubo, de información, de compatibilidad y de la web, cuando se trabajan, por ejemplo, bases de datos, ¿verdad? Esto hay algunas, ¿verdad? Le digo, no siempre se utilizan todas porque son un montón, pero usted va a estar utilizando algunas funciones. Hemos llegado a las 9. Muchas gracias por llegar al final. Gracias por haber terminado su segunda semana. Inscríbanse al intermedio. Les espero el día lunes a las 8 de la noche. Noches. Buenas noches. Feliz Buenas noche. noches, gracias. Buenas noches. Es un gusto. Gracias, feliz noche. Es un gusto.